My goodness, esos 2 minutos nos van a costar 3 minutos. No me había fijado, my God. So the thing is that I'm like using 2 devices. So I start like the meeting in a different computer and I'm using this one just for the share screen and everything. Entonces se me olvida en la otra computadora activar el record. My God, so, anyway, so, si ve que son las 9:02 y no lo he despachado, sepa que vamos a reponer los 2 minutos tarde que empecé a grabar, ok, so, because if we don't have 1 hour, so, nos piden que repitamos toda la clase, right, because of 1 minute, so that's why we need to complete 60 minutes in the video. Okay, so nice. Let's start. Let's see, Milena de Los Angeles. How are you, Milena? I'm fine. Thank you for asking. Very nice. Yeah, you look very nice. You look very like happy, like exciting. Very good. Nice. Jose Rodrigo, what about you, Jose Rodrigo? How are you? Hello. Hello, how are you, mister? Perfect, yeah, like perfect. Perfect, okay, you are perfect. So remember, yesterday we mentioned that we have different ways to answer, right? There is not just one, it's not just, I'm fine. It's okay, right? Say, I'm fine, but there are more options, okay, to answer that question. That's nice. Let's see, Elisa Maria, what about you, Elisa Maria? How are you today? I'm great. Okay, I'm great. Very nice, very nice. Let's see, Mr. Marcos Alberto Palacios. So tell me, Mr. Marcos, what day is today? Good evening, miss. I'm fine, I'm ready for the class. Okay, you ready? You are ready for the class, Marcos. Very good. Now listen to the question. What day is today? My day is very, very nice. Okay, okay. Your day was very nice, but let's see. Marcos, remember yesterday, I don't know if you were here, right? I guess, yes. Mm-hmm. Look at the notes. Look at the... oh my goodness, just give me one moment. Look at the like the options, right? The chat that we have from yesterday. So we mentioned that question, okay? That question, what day is today? Let's see, Tiffany, the question is for you. What day is today, Tiffany? Sorry, Jane, very good. Okay, yeah. Tiffany, I understand that you are very good. That's nice. But listen, Tiffany, the question says, what day is today? Tiffany? Good. Okay, okay, no problem. Let's see. Vamos a ver. Alguien nos va a ayudar aquí. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Vamos a ver, Josué Rubén. I know that you know the answer, Josué Rubén. Sé que usted sabe, okay? So, what day is today, Josué Rubén? Today is Wednesday, May 24, 23. Okay. Okay, Josué Rubén, very nice. Listen, okay, one more time. Esto lo mencionamos ayer. Solamente aquí un paréntesis así pequeñito. Sandra Rivas, agregue segundo nombre y segundo apellido porque solamente aparece como Sandra Rivas y tiene que estar ahí completo. Okay, okay? Thank you, Miss. Nice. So, let's see. Yesterday we mentioned 2 questions, right? Aparte de todo lo que mencionamos ayer, iniciamos la clase diciendo un par de preguntitas, okay? So one it says, what day it's today, okay? What day it's today?
Dijimos qué día, ok. Si yo le digo what day is today, ¿qué día es hoy? Ah, today is Wednesday. Simple like that. Today is Wednesday. Now we have the other, question, right? So the other question is what's a today date? What's a today date? So that's the other question. Uh-huh. Let's see if I ask you to Nelson Vladimir. If I ask you the question, what's today date? Hi, good evening. Today is Wednesday, May 24. Mm-hmm. Today is Wednesday, May 24. Perfect. Okay. So did you get the idea? Okay. So one question is, what day is today, right? So una pregunta es, ¿qué día es hoy? Y la otra es muy diferente, ¿qué fecha, right? So what day is today and what's today date? So dos cosas totalmente diferentes. Entonces, usted tiene que tener active listening, right? So para ver qué es lo que le estamos preguntando. Okay. So, nice. Otra vez lo hemos mencionado. Ayer se mencionó, ahora lo vamos a mencionar una vez más. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera. Y no puede haber confusión, okay? Very nice, very nice. So that is something important, okay? That is something important because every single day usted se va a encontrar con alguien. Y una pregunta sencilla, mira la qué fecha, como en español, qué hora es. O sea, son preguntas básicas de conversación. Como cuando usted habla en español, mira cómo estás y qué te dijeron y qué pasó. Mira qué hora es, mira para dónde vas. So, simple conversations, right? Simple questions. Nice. So, today is Wednesday, right? Wednesday, May 24th. Esto no sé si, no, no lo han visto, pero creo que en este módulo vamos a ver de esto. Las fechas, ok, estamos usando TH at the end. Yo no puedo decir, 24. Oiga la pronunciation. 24th está incorrecto. So the correct way would be today is the 24th with TH at the end. Okay. So, but that is something that we are going to see later on. Okay. So vamos a seguir. Con eso no es parte del manual, o sea, no es parte del manual, pero es importante que usted lo sepa porque está en ese aprendizaje, ¿ok? Nice. So, it's time for me to pass the attendance. Siempre si usted se da cuenta o va a aprender a conocer, siempre le doy ahí unos minutitos de gracia, ¿verdad? Para que entre el que va a entrar y se conecten todos y pasar la asistencia para que no haya tanta gente que no conteste y después al final pues tenga que validar los nombres de todos, right? So siempre ahí van a haber unos minutitos para que todos ingresen, pero sí, remember the importance of be on time, right? So es importante be on time. So, like always, please let me know if you are here. So, Alison, no, this is not your group. So, let me switch right here. Me había ido a la otra lista y no es esta, es la otra. This one. So, please let me know if you are here. It says right here, Berosley Rosales. Present, miss. Thank you, appreciate it. Then we have Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth. No está. Damaris Lisette. Damaris, no. My goodness. García de Ruiz. Elisa.
Thank you, Elisa. Then we have Javier Enrique. Javier Enrique. No, Dios mío, ya ha sido el día de la ausencia. José Rodrigo. Ahí está José Rodrigo. Present. Nice. Josué Rubén. Present. Josué Rubén. Nice. Juan de Jesús. Present teacher. Thank you, sir. Juan de Jesús, right? Karen Elizabeth. Present. Nice. Catherine Griselda. Present. Thank you, Catherine. Leticia Margarita. Present. Leticia. Okay, nice. Present. Who says present in the back? Nice. Ahí dijo alguien present. Mi niña. Ajá, okay. Hello, how are you? Ay, ahí está, mire, aprendiendo inglés, está bien. También. Ajá, está bien. Liliana Abigail. Liliana Abigail, ¿no? Present. Okay, nice. Let's see, Liliana Jamilet. Present. Nice. Marcos Alberto. I'm present. Thank you, sir. Mario Alfonso. Present. Thank you, sir. Marlon Alexander. Good evening, teacher. Present. Thank you, sir. Milena de Los Ángeles. Present. Nice. Miriam Darlene. Present, teacher. Nice, miss. Mirna Griselda. Same here. Nice. Mirna Margarita. Monica Elizabeth. Present. Nice. Nelson Vladimir. Present, miss. Nice. Reina Margarita. Reina Margarita. No está. Ronald Rafael. Ronald Rafael no está. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Okay, nice. Sonia Beatriz. Present. Okay. Tiffany Guadalupe. Present. Nice. Jenny. Giselle, I'm sorry. Giselle, Jenny. Okay, nice, Jenny. Jenny Marisol. Present, teacher. Nice. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Okay, Yesenia, nice. So we have the attendance and we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Si alguien entró después, al final vamos a validar quien no tiene asistencia, okay? So remember that is important being the class, okay? No se vale entrar a decir presente, me voy a dormir y regreso al final a decir presente otra vez, ¿verdad? No se vale eso. Y no lo haga, no por mí, sino que no lo haga porque pues usted pierde el aprendizaje por muy poco que sea, pero día a día pues usted puede ir aprendiendo algo nuevo. Entonces usted se sale, el que pierde pues es cada uno, ¿verdad? So, let's start, okay? Let me share the screen really quick and we are going to continue where we stop, okay? So just give me one moment right here. Esto está, okay. So, yeah, you can see the screen. So we are in the unit number one, right? So that's what we mentioned yesterday. So my sister works downtown. We mentioned that this is the simple present, right? So simple present. We mentioned the conversation, some family vocabulary right here, simple present statements, okay? So we have these examples. We mentioned that part. And I guess we stop like
right here, okay? So we didn't review the answers, right? Por aquí nos quedamos que lo hicimos, pero ya no nos quedó tiempo de revisarlo, ¿correcto? ¿O estoy mal? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so I have some pictures that I would like to share with you about the simple present, okay? So simple present, it's like the basic grammar tense. It's not the first one because the first one is the verb to be, ¿verdad? El verbo to be es como lo que vio allá en el módulo 1, ¿verdad? La base. Pero también el presente simple es importante. Le voy a compartir acá en el WhatsApp una imagen ahí bien sencilla del simple present, okay? So when we are going to use the simple present, normally we are going to use simple present for routines, everyday activities, actions that we do every single day, okay? Ahí yo voy a usar el presente simple. Cuando yo estoy diciendo, yo hago tal cosa todos los días, yo voy a trabajar todos los días, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. So, en esos escenarios yo uso el presente simple. Es un ejemplo, no es que solo en eso, porque yo lo puedo ocupar el presente simple para otras opciones. Por ejemplo, future timetables, for example, lo puedo usar para facts that are always true, cosas que siempre van a ser ciertas, ¿ok? Como que usted ve, por ejemplo, que viene una nube y usted dice va a llover, solo por ver la nube, o sea, es algo que es muy probable que pase porque es lo normal, ¿verdad? Entonces, hay diferentes usos para el presente simple. Acá le voy a enviar esta otra y les mando como, como ejemplo de cómo yo voy a usar el simple present, ¿ok? Like the same story like with the verb to be. Espero que sí se acuerden por allá del verbo to be cuando lo vieron. Le dijeron que yo puedo hacer positive sentence, negative sentence, questions, ¿ok? Vamos a ver si pasaron de noche. No me gusta decir de noche porque pues sí, la clase fue de noche, ¿no? Aquí no vale el decir, es que yo pasé de noche ese módulo, ¿verdad? Porque es que literal es de noche. Pero bueno, vamos a ver si lo pasó despierto. Vamos a decir que dormido pudo que lo haya pasado. Pero vamos a ver si lo pasó despierto y si se acuerda. Le da risa a Veros, le va a decir, ay, yo era de la que me quedaba dormida y apagaba la cámara y me echaba mi siesta. Vamos a ver, solo por eso le vamos a preguntar a Verosly. So, Verosly, simple, 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 simple. Esto es del módulo 1, no es del módulo de ahorita, de allá, del módulo 1. Ok. So, give me a sentence, a positive sentence with the verb to be. You can use any subject, ok. Usted se puede todos los sujetos, ¿verdad? Ya se puede todos los sujetos, eso es allá del módulo 1, ok. Y no me puede decir que no lo vio Josué Rubén, ¿verdad? Que no puede decir que no lo vio porque usted estuvo conmigo, ¿ok? So, Verosly, ¿ok? So, give me a positive sentence, ¿ok? Positive sentence with the verb to be, any subject, cualquier sujeto. My bottle. Mm-hmm. Yeah, but that is like a possessive, right? So my bottle, okay? My bottle, I understand and that's good. But we need a sentence, a complete sentence, okay? That means that we need a subject, we need the verb to be, and we need the complement, okay? So go ahead one more time, Barros, the positive sentence. This is my bottle, color black. Okay, this is my bottle and it's color black. Okay, nice. Okay, that was kind of complex. That is like a complex sentence. Okay, but it's okay. It's okay. Appreciate it, Rosly. The important thing right here is say something. Okay, aquí nadie me vaya a decir, ay, a mí no me pregunte. Eso aquí no se vale. O sea, que usted medio charamusqueado, como decimos por ahí, pero usted algo tiene que decir.
¿verdad? Aquí no se vale que usted me diga, ay, a mí no me pregunte. O yo no, mejor apago la cámara y el micrófono y hago que me morí. No, usted tiene que ver cómo me va a resolver y algo me tiene que decir. Ok, so Yesenia, Guadalupe, the same question, Yesenia. Give me a positive sentence with the verb to be. You can use any subject. Yo no le estoy poniendo el sujeto, el que usted quiera. Where are you from? Okay, that is a question. Okay, where are you from? Usted ya se me fue más del módulo 1 de los primeros días, ya se fue ya casi al final, ya las WH questions. ¿Se acuerdan que lo vieron allá, verdad? WH questions, okay? Where are you from? So that's a question, okay? It's a WH question. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Josué Rubén, porque Josué Rubén, él estuvo conmigo el módulo pasado, entonces está obligado a responder, pobre Rubén, y creo que Rubén, solo a usted, ¿verdad? No tenemos a ningún otro compañero, ¿o me equivoco? Estaba viendo que hay otra compañera, pero no me acuerdo el nombre, no la he visto ahorita. Soy yo. Leticia, ¡ey, Leticia Margarita! Y usted y su cámara, ¡qué bárbara! No, es que no cuento con cámara aún todavía. Es cierto, me acuerdo sí. Del caso que usted me dijo. Bueno, sí. Pues ya le tocó a Leticia Margarita. Ay, no. Porque es que no me puede decir, es que eso no lo vimos, eso no lo dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, ajá, vaya, Josué Rubén, positive sentence with the verb to be any subject, ¿ok? Puedo ver mis ejemplos, ¿no? Yeah, of course. Saque todo ahí, sus apuntes, todo lo que usted tiene por ahí. Dele. Sin miedo al éxito, Josué Rubén. Según lo que me recuerdo, sería, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. That is like a question. Are you wearing a swimsuit? No sé qué dijo ahí al final. Pero that is a question, but that is continuous. That is present continuous. Esa es la última semana del módulo 1. Ok, Leticia, vamos a ver, Leticia, sálvenos, por favor, Leticia, este es un momento crucial, que si no decimos esto, hay que retroceder un montón, porque aquí yo lo que estoy haciendo es la prueba del módulo 1, que esto ya lo vio usted. Vamos a ver, Leticia Margarita, tell me a positive sentence with the verb to be, and you can use any subject. Sería... She is the park. She is what? She is the park. She is the park. I don't know. I don't get. Parque. Pero ahí me está diciendo ella es un parque. Ah, sí. Entonces sería. Probably lo que quiere por ahí más o menos decir es que ella está en el parque. She is at the park. Recuerden que vimos allá, no me pueden decir que no vieron las prepositions, hasta unos gatos y no sé qué les mandé yo, ¿verdad? De imagen, de preposition, y dijimos que no voy a decir yo la preposición, ay, de la que yo me acuerdo, de la que se me venga a la mente, porque no es lo mismo decir she is a park que yo diga she is at the park, okay? So that's a positive sentence, Leticia, okay? So partamos okay. De esa. Esto lo vio usted en el módulo 1, okay? Si alguien no se identifica con esto que estamos mencionando, no se preocupe, no me vaya a preocupar y ya mañana no va a venir. No es el punto. Lo que yo quiero es que usted
se autoanalice, porque yo no le puedo preguntar a todos por cuestión de tiempo, right? Pero que usted se puede analizar y decir, y se me pregunta a mí, ¿qué digo? ¿Verdad? Me está pidiendo una oración positiva con el verbo to be y con cualquier sujeto que yo quiera. ¿Cuál es? ¿Verdad? Aunque no me está preguntando, pero yo ya la tengo por si me pregunta a mí. ¿Ok? So, ¿cuáles son los sujetos? I, he, she, it, we, they, you. So, those are the subjects. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, are. Am, is, are. Eso, positivo. She is a doctor. I am a student. He is my classmate. She is my best friend. They are colleagues. We are co-workers. Mire, todas esas son verbo to be positivo. ¿Estamos bien ahí? Eso no es de este módulo, eso es del módulo anterior. Usted tiene acceso al manual del módulo anterior ahí en la plataforma. Revise. Eso usted lo tiene que tener, pero crystal water, no como la horchata. Crystal water. ¿Ok? Crystal water. Tiene que estar eso, pero clarísimo, porque si no, aquí patinamos, porque estamos confundidos allá. ¿Ok? So, let's see. Now that we have positive examples, now let's switch. Okay. Now, let's see. Miriam Darlene. So now give me a negative sentence. Okay. Negative sentence using the verb to be. And the same story, you can use any subject. Okay. Usted puede ocupar el sujeto que usted quiera. Negative. Negative sentence, Darlene. Sería, Miss, are they not work? But that is a question. Esa sería una pregunta y necesitamos una oración negativa. Oración negativa. Okay. I am not work. Mm-hmm. Okay, you did it great. I am not at work, okay? Porque si usted me dice, I am not work, me está diciendo, yo no soy trabajo. No tiene como mucho sentido, ¿verdad? Si usted me quiere decir, yo no estoy en mi trabajo, I am not at work. Las preposiciones, eso se vio allá también. No es lo mismo decir, yo fui que yo vengo, ¿verdad? O voy, yo vengo, no es lo mismo. Ok, so perfect. I am not at work. Yo no estoy en mi trabajo. Ok, esa es una oración negativa con el verbo to be. Now, let's see. Pongan cámara, porque si no tienen cámara, yo no le pregunto, porque yo no sé si está vivo o muerto. Ok, así de fácil. Vamos a ver. Jenny Marisol, Jenny Marisol, now we need a question. Thank you, Verosly, because of your hand. Ya le vamos a dar el espacio también. So, Marisol, now we need a question. Verb to be, always question with any subject. Ahora formúleme usted una pregunta. He is not in the house. That would be negative. Esa es una negativa. He is not in the house. Él no está en la casa. He is not in the house. Esa es una negativa, pero necesitamos ahora la pregunta. Oh. Esa misma me la puede transformar en pregunta. Esa misma que me dio en negativa. Es que me pongo nerviosa, ficha. Vale, tranquila, Marisol, tranquila, que esto no es que le vamos a pegar aquí, usted tranquila. Por eso estamos haciendo esto, para ver cómo andamos por ahí. Pero no se preocupe, Marcos Alberto le va a ayudar. Él es un buen compañero y Marcos Alberto nos va a decir ahorita una question with the verb to be with any subject. So, Marcos, go ahead. Thank you. He is in the lab. I'm sorry, one more time. He is in the lab. He is in the lab. Okay, Marcos, that is a positive sentence. Esa es una oración positiva. He is in the lab. Pero necesitamos la pregunta. Esa misma puede ser.
pero en pregunta, no en positivo. Verosly le va a ayudar, no se preocupen, aquí virtual no se le pega a nadie. Usted tranquilo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es viendo cómo andamos del módulo 1. ¿Ok? So, Verosly, ajá, ayúdenos, sálvenos. Are you my teacher? Yes, I am. Very good. Are you my teacher? Okay. Is she your sister? Is she your sister? Very nice. Mire, la misma pregunta que usted me decía, por ejemplo, Marcos decía. Marcos, ya ve que sí saben, ok, le doy vuelta, right? Is he in the lab? Ya le hago pregunta. Creo que Marisol dio una negativa. He's not, no sé qué dijo. Is he, le doy vuelta, sujeto, verbo, verbo, sujeto, y le hago pregunta. Yo digo, I am a student, positiva. I am not a student, negativa. Am I a student? Pregunta. ¿Ok? Yo digo, they are my classmates, positiva. Yo digo, they are not my classmates, negativa. Pregunta, are they my classmates? Y ahí va el juego, ¿ok? Eso es lo que usted tiene que dominar con cualquier sujeto, porque yo ya sé que yo digo, he is, she is, they are, we are, you are, I am. Yo eso ya me lo puedo. Aquí nadie me vaya a salir, oígame clarito esto, nadie me vaya a salir con este, she are. Hasta bien feo suena, she are, o sea, no, she is, he is, we are, nadie me vaya a decir we am. No, ¿verdad que no? Eso yo ya lo tengo acá. Entonces, si yo ya sé cuál es el verbo to be que le corresponde a cada sujeto, tengo que formular yo una oración positiva, la misma la puedo transformar en negativa, la hago pregunta. ¿Ok? Eso es del módulo 1. Sorry que me esté tomando el tiempo, pero a veces es bueno validar, porque imagínense que yo asumo y dándole aquí al presente simple, cuando no tenemos tal vez claro el verb to be, vamos aquí a tener algún problema, ¿ok? So, el verbo to be, ¿ok? So, vamos a ver, ya que más o menos mencionamos, aclaramos, vamos al segundo round, le vamos a dar un segundo round a ustedes, ¿ok? So, Milena de Los Ángeles, Milena, yo sé que me va a dar una positive sentence, solo que hoy le vamos a poner el sujeto, usted va a usar el sujeto they. Deme una positive sentence using they with the verb to be. They are doctors. Perfect. Nice. Very good. They are doctors. Y se la vamos a poner facilita a Liliana Yamilet. Ok, Liliana Yamilet. Milena says, they are doctors. Now, Liliana, the same question, I'm sorry, the same sentence, but now in negative. Lo mismo que dijo Milena en positivo, hoy dígamelo usted en negativo. La positiva dice, they are doctors. They are not doctors. Perfect. Nice. Ahí vamos, ¿ok? They are not doctors, ¿ok? Ahora Griselda Mejía. The same situation, but now we need the question. Hágame la pregunta. ¿Con qué sujeto sería? La misma que dijo Milena. They are doctors, positive. Negative, they are not doctors. Y ahora necesitamos la pregunta de esa misma oración. Are they not doctor? Perfect. El not, no me lo ponga, ¿ok? Ahí es pregunta. Perfect, ¿ok? Are they doctors? Y la entonación obviamente tiene que sonar de pregunta, right? Are they doctors? Y ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Se capta la idea del verbo to be allá del módulo 1? Si hay todavía dudas, repase, busque ejercicios del verbo to be, porque eso tiene que tenerlo usted, pero al pelo, ¿verdad?
pelo. Le pongan la que le pongan, que la transforme de positiva a negativa pregunta y la respuesta, ¿verdad? Si yo digo, he is my best friend. He is not my best friend. Is he my best friend? Yes, he is. No, he isn't. O respuesta completa, yes, he is my best friend. Negativa, no, he is not my best friend. So, eso se vio allá. Okay, so después de este corto saludo pasamos a lo siguiente, right? So Beros, Berosley, go ahead. Miss, por ejemplo, recordamos de que cuando nos hacen una pregunta con why, debemos de contestar because, ¿verdad? Definitely, definitely, okay. Es una WH question, pero le están pidiendo una reason. Es el why. Hey, why you are late? ¿Por qué vino tarde? Oh, because of the traffic. Okay, so el why es una interrogante WH, pero que el objetivo es obtener una razón del por qué algo. Okay, very nice, definitely it is, okay. So, let's continue, okay. Hago, hice esta referencia un poco allá bien en el pasado porque estamos hablando del simple present, que ya dijimos que I'm going to use the simple present for routines, everyday activities, okay, habits, okay, something that you do every day, every week, every month, every year, every hour. Every weekend. Usted me dice, mire, yo todos los domingos voy a caminar. Todos los domingos. So, ahí va el presente simple. Actividades que yo hago frecuentemente. Usted me puede decir, no, pero es que yo una vez al año, entonces no es presente continuo, no es presente simple. Sí lo es, porque es todos los años. Usted me puede decir, mire, yo todos los años viajo a X lugar. Ok, so, simple present. The same story. Si usted ve la imagen que yo le envié, sencilla, ahí está la fórmula, ahí está la estructura, cómo yo voy a formular la oración, cómo yo voy a crearlo. Así, y se lo he comparado ahí, mire, con el verbo to be. O sea, usted se aprende esa fórmula y ya, usted me va a formular las oraciones sin problema. Dice que para el presente simple, you need the subject for a positive sentence, right? You need the subject, you need the verb, and you need the object. The object means the predicado en español, right? So that would be the complement. That is for a positive sentence. For a negative, you need a subject, you need the auxiliary. ¿Vio algún auxiliar usted en el módulo anterior? Do, okay, very nice. Okay, that's the auxiliary in the simple present for negative sentence. We have the auxiliary done and doesn't. Creo que por ahí nos vamos a ir en este momento, okay? So those are the auxiliaries, okay? We need those auxiliaries depending on the subject, okay? Yo digo, I don't like coffee. Ok, a mí no me gusta el café. Es mentira porque sí me gusta, pero en el ejemplo, right? So, I don't like coffee. Ok, so, ahí mire, don't, porque soy yo, pero yo quiero decir que a Chepito no le gusta el café. Entonces, Chepito doesn't like coffee. Ok, ahí estoy haciendo una oración negativa en el presente simple. Luego la pregunta, mire, para la pregunta yo necesito el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? Do and dust. Usted quiere preguntar, ¿Juanita le gusta el café? Does Juanita like coffee? Usted quiere decir que si a usted le gusta el café, do you like coffee? Ok, si ve el uso de los auxiliares, ok, prácticamente para un he, she, it, does, y todos los demás do, ok, so, ahí en esa imagen que le mandé, ahí está la fórmula, mire, la pregunta dice que usted necesita auxiliar do or does, dependiendo del sujeto, más el sujeto, el subject,
más el verbo, más el objeto, que en este caso es el complemento de la oración. ¿Ok? So, let's see. Piense en una oración. Le voy a dar tiempo para que la escriba, vaya. No agarrarlo así de en curva. Saque ahí su libreta de apuntes. No vaya a anotar en la mano, ya dijimos, mamá. Con una servilleta que tenga ahí. No, saque un cuaderno, una libreta y hágame dos oraciones. Presente simple. Las mismas oraciones. Escríbamela positive, dos positives. La misma para no complicarle la vida. La misma hágamela negativa y la misma me la hace pregunta. Les voy a escribir una aquí en el chat para que se emocione escribiendo usted. Déjeme. Let's see, voy a escribir en mayúsculas. Disculpen, es malo, pero así lo voy a hacer. So, let's see. So, I have my positive, okay? Usted está escribiendo ahorita la suya, yo voy a hacer las mías. Okay, we eat pupusas every day. So, ya hice una. Ahora, la misma, write the same sentence, we need it in negative. Negative, we don't or we do not eat pupusas every day. Ya tengo mi negativo y voy con la question. Oh my goodness, the question mark. Tiene que llevar el question mark. Ajá, Marcos, the question. Ahí está bien. She's feeling bad. She's not feeling bad. Solo que acá, Marcos, aquí usted se me está yendo a otro tiempo. Aquí usted me está usando el presente continuo. Porque mire, el verbo lleva ing. Eso lo vieron en el módulo allá, en el módulo 1, los últimos días. O sea, aquí usted me está usando present continuous. Ok, so, ahí sería presente simple, she feels bad, she doesn't feel bad, does she feel bad? Y le hice ya las tres, ok, so, ya tiene usted sus tres, bueno, son seis al final para ustedes, porque son dos positivas, dos negativas y dos preguntas. ¿Ya las tiene? ¿No? Ajá, ajá, ajá. So we ready? ¿Ya tiene ahí sus oraciones listas? ¿No? Vamos a ver a José Rodrigo. En el chat, escríbame una positiva de las que ya tiene usted. Aquí en el chat de Zoom. Por favor, Rodrigo, escríbame una nada más. Ajá, ajá. Ya está en el chat, déjeme ver. Reina Margarita, creo que ha puesto algo ahí. So, ahí es Reina Margarita. She's dos.
O sea, o presente simple o verbo to be. ¿Verdad? No puedo yo unir. O un tiempo o el otro. Ok, bien, veamos. Creo que tiempo nos come el tiempo. So, veamos, aquí me están escribiendo. Bye. Veamos, she has a new shirt. Ok. That is a positive sentence. Vaya, José Rodrigo, he is work. Si yo traduzco esto, que no es lo correcto, ¿verdad? Porque no estamos en clase de traducción, pero si yo le busco el sentido, si yo quiero hacer la pregunta, Rodrigo, tendría que ser is he. Recuerde el orden. Si yo digo he is, eso es positive. Pero si yo quiero hacer pregunta, porque veo que le ha puesto el signo de pregunta, sería is he. Y yo, si yo traduzco esto, dice ahí, él es trabajo. Y yo creo que lo que usted me quiere decir es que preguntarme que si está él en el trabajo. ¿Ok? En este caso sería, is he at work? Y ahí se pregunta, ¿está él en el trabajo? Is he at work? ¿Ok? Pero ese sería, Rodrigo, verbo to be. Y el verbo to be ya lo dejamos allá. Ahorita estamos ya moviéndonos al presente simple. Ok, veamos, Marcos nos ha regalado aquí una oración que dice, she feels bad, creo que es la que mencionamos. Nice, she feels bad. They are drivers. They are drivers to work. Ok, creo que ahí sería, they drive. Dejemos el verbo to be a un lado. Elimine el verbo to be. No estamos en el verbo to be. Quíteme ese is, ese are. Eso es allá en el verbo to be, donde yo digo he is, she is, they are. Aquí es sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. ¿Ok? Vean la imagen. Ahí está la estructura, la fórmula. ¿Ok? So, acá Marco sería, they drive to work, ellos manejan al trabajo, they drive, sin ese el verbo y sin ese are, solo they drive to work. Cuando usted me dice I am right, o sea, no, ahí me tendría que poner I write to daily, no sé, ahí si quiere poner el diario o que todos los días, ok, sería I write every day. Ok, so elimínenme ese to be, ahí no va el to be. Ok, he is a doctor, Mario Juárez. Esa es una oración positiva, pero ese es del verbo to be. No es presente simple. Veamos acá, Jenny Marisol, she likes to play tennis, amazing. Esa es una oración positiva en el presente simple, excelente. I like to eat. Very nice, Elisa María. The kids play in the park after school. Amazing. Ahí estamos, Yesenia Guadalupe. He is at work. Está bien, pero esa es verbo to be. No es presente simple. Is he scientific? Ok, esa es una pregunta del verbo to be, del módulo 1. You speak English. You speak English. Es así. You do not speak English. Amazing. Miriam. Excelente. You do live near here. El do está ahí redundando, pero está bien. You do live. Okay.
You don't live near here. Perfect. You don't live near here. Are you? Do. Ahí sí se me fue. Mire, Nelson. Íbamos bien. Ahí se me fue porque el are es de allá del verbo to be. Ok. El are es de allá del verbo to be. Aquí sería, do you live near here? Recuerda que dijimos que el do y el does es el verbo que yo voy, es el auxiliar que yo voy a ocupar en el presente simple. Yes, okay. Miss, sorry, se me okay. fue. Ajá, ahí va bien. Do you like pupusas? El am, Rubén, está de más ahí. Do you like pupusas? Perfecta, la pregunta del presente simple. Do you like pupusas? Do you want coffee? Amazing, Jenny. Giselle, do you want coffee? Nice. We study English every night. Very nice, Griselda. We study English every night. Can you speak English? Ahí el speak, hay un errorcito de spelling, Mario. Y le falta el signo de question mark at the end, pero está bien. Lo único que acá, can you, ya se me fue Mario, al can't, que es para una habilidad. Está bien. Está bien la pregunta, pero ya estoy usando el auxiliar can't, ¿ok? He does have a new girlfriend. So, acá, Nelson Vladimir, el does está de más. Sería, he have a new girlfriend. Quíteme el does primero. He have a new girlfriend. En el negativo, sí. He doesn't have a new girlfriend. Does he have a new girlfriend? Very, very nice, nice. She plays soccer every weekend. Thanks, mister. Liliana, okay. Liliana, ¿dónde está Liliana? Ahí está Liliana Jamilet. Yo digo, she play Liliana o yo digo she plays. She plays. Ya ve que sí sabe, entonces ahí le faltó la letter S. I go to the park, Rosely, very nice. Me siguen escribiendo ya, tranquilos, tranquilos, que nos va el tiempo, ¿ok? So she writes poetry in her free time, Monica, very nice, ¿ok? They are traveling to their grandparents' house, muy bien estructurada, Martina, Stephanie. Pero aquí ya se me fue al presente continuo. Desde el momento que yo le pongo ing a los verbos, me estoy yendo allá al presente continuo. ¿Okay? They do not travel to their grandparents' house. Ahí está perfecta la negativa. Y con el are they, ahí se me fue allá al verbo, al verbo to be. Aquí es el auxiliar dudas, dudas, dudas. Acuérdense, los auxiliares de las preguntas son do, does. No hay más. ¿Ok? Do they travel to their grandparents' house? Ahí, por ahí viene la cuestión. I have four dogs. I don't have four dogs. Do I have four dogs? Amazing, Milena. Y ahí mando otro que está bien. May I help you? Está bien, Verosly, solo que ahí ya estoy usando el auxiliar mate, okay. So my brother works in the office. My brothers don't work in the office. Is, ahí se me fue Sandra. Todo iba bien, pero me puso Elisa en la pregunta y allá dijimos que el auxiliar es do and does. Does my brother work? Allá no va una S in the office, okay. Bien, por cuestión de tiempo ya vamos a dejar el chat ahí descansar, pero vamos más o menos. Vamos ahí agarrando el hilo, pero quizás porque les mencioné tanto el to be, lo metieron aquí. Y ese era allá, allá en el verbo to be. Ahorita ya no, ya deje tranquilo el am, is, are. Déjelo por allá. Ahorita estamos do, does, don't, doesn't, presente simple. ¿Ok? So, no sé, ¿cómo ven? Así vamos a ir viendo estas clases, porque si yo me pongo aquí hablar y hablar y hablar, lo duermo fácilmente a todos. Entonces no me interesa que se duerma, me interesa que esté activo usted y que esté en la jugada y esté algo despierto, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que vaya captando la idea. ¿Ok? So, nice. We dance every day. ¿Ok? Nice. Leticia. So, vamos a ver. Tenemos 4 minutos para darle respuesta a esto que en teoría ya está.
So Ashley is talking about her family and her friends. Jason, complete the sentences, then compare with a partner. So number one, start, let's see. Los que tienen cámara y casi todos que ya les pregunté. Yesenia Guadalupe, ya le pregunté también, pero mi modo, le toca el segundo round. So Yesenia, go ahead, vaya ahí llevando la lectura y denos usted la respuesta. Okay. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Okay, okay, just a moment right here. Quiero ver si les aparece. So, I do, nice, a lot of work at home, nice. So, continue, let's see. Dios mío, es que todos están con la cámara apagada, ya los vamos a regañar. Porque no hay yo a quien preguntarle porque está la cámara muerta. Sandra Elizabeth, yeah, thank you. Sandra Elizabeth, nice. Okay. Permítame. My brother doesn't like views. He has an apartment in the city. He goes to school all day and does, ¿cómo pronuncia? Does office work at night. Perfect. Thank you, miss. Nice. My brother doesn't live, okay? Live, el verbo vivir, okay? My brother doesn't live with us. He has an, mire, ahí está, apartment. Nosotros como tenemos el español aquí, ¿verdad? Apartamento, digo yo en español. Pero in English, apartment okay. In the city. He goes to school all day. And he does se escribe, ¿verdad? He does. He does office work at night. Okay, nice, but you did it nice, okay? Todo lo dijo correcto. Bien, el último, Dios guarde, la hora se nos acabó. Ayúdenos, Elisa María, the number three, please. Elisa. Sí, ahorita. I have a good friend. His name is Jackson. Pero ¿qué cree usted? ¿Ve el sujeto? We go to the, no sé cómo se pronuncia. The same, we go to the same school. The same school. Sometimes we do. Or homework together, okay? So, these ones are the answers, okay? Valide usted si así lo tenía, okay? Espero que sí. So, mire, el tiempo ya se fue y yo necesito pasar asistencia antes de que ustedes se vayan. Sé que tenemos que reponer 2 minutos, pero en todo lo que valido la asistencia se van más y tengo el otro grupo esperándome. So, rápidamente valido asistencia. Recuerde que I will be mentioned los que no tienen asistencia. Brenda Lisbeth.
Damaris Lisette. Javier Enrique. Mirna Margarita. Nelson Vladimir. No, Nelson ya tenía asistencia. Miss Present. Sí, Reina Margarita. Yo me confundí de línea aquí. Reina Margarita Hernández. Reina Margarita, me pareció verla conectada, pero no sé. Ronald Rafael. Ronald Rafael. No. Ok, so time is over, ok, please. Miss Reina, Reina acaba de escribir que está present okay. En el chat. Ok, so nice. Thank you, Nelson. So, as I told you, so vamos a tratar de pulirnos definitivamente. Hay cositas que hay que arreglarlas, ok. Hay que limpiar, hay que pulir y hay que mejorar. Lo que yo le digo, práctica, definitivamente, lo que yo le digo, miren, no me tenga pena, no me tenga miedo, que si virtual no muerdo a nadie, ok. So usted practique, participe, trate de responder cuando uno le pregunta, como sea, ahí, ¿verdad? Pero resuelva, usted tiene que soltar y hablar y perder miedo, ok. So, y le vamos a ir preguntando más y más y más y más y más hasta que usted me capte, ¿ok? So, esa es la idea. De nada me sirve ir terminando el manual ya y usted está en la luna, ¿verdad? O sea, no, me interesa que lo poco que vamos avanzando, pero que le quede claro, ¿ok? So, time is over. Hoy sí, me voy. Bye, bye. Good night. Good night, everybody. Okay. Bye, bye. Good night, teacher. Bye, bye.